Como estamos celebrando 50 años. We are celebrating 50 years. La bebé Joan, baby Joanne, que nació, who was born, un par de meses después que empezó Maranatha. Some months after Maranatha began. El 3 de junio, the 3rd of June, del 74. Of 1974. Sí, que es una de los miembros fundadores. So one of the founding members de todo este ministerio. Of this ministry. Me acuerdo cuando se subió en una mesa. I remember when she stood on a table. Para cantar. To sing. En las primeras celebraciones que hicimos. In the first celebrations that we had. Ella no está predicando porque es mi hija. She's not preaching because she's my daughter. Está predicando porque tiene una palabra de Dios. She's preaching because she has a word from the Lord. I bless you. Recibo tu bendición, papi. ¿Podrían levantar sus manos en la presencia del Espíritu Santo? Toma mi vida, Jesús, moldéala a tu imagen. Toma mi vida, Jesús, moldéala a tu imagen. Le digo adiós al ayer, le digo adiós al pasado, le digo adiós al ayer, le digo adiós al pasado. Soy nueva creación. Canten conmigo. Al ayer, le digo adiós al pasado, soy nueva creación. Yo sé que estás aquí. Siento
trayendo sanidad. Con mi fe que transforma con mi fe. Damos gracias por la presencia del Espíritu Santo que está en este lugar. Damos gracias por la sangre de Cristo. Damos gracias por los ángeles. Y damos gracias por nuestro papá y nuestra mamá que han peleado por nosotros y estamos vivos por ellos. Estamos vivos por ellos. Yo literalmente estoy viva por su fe, porque mamá no podía tener niños, no podía tener hijos, con una matriz infantil y embarazada conmigo, sangraba, y ellos aún viendo sangre tuvieron que agarrarse de la palabra de Dios para yo poder estar aquí. Pero eso no fue la primera vez que tuvieron que pelear por mí. Han peleado por mí otra vez y 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 otra vez. Y estoy muy agradecida. Tenga paciencia conmigo. Pero yo ser hija primogénita no garantiza que yo camine en el propósito de Dios o en el legado de mi papá y de mi mamá. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios me llamó. Me llamó salmista. Me llamó pastora. Él puso una palabra, un destino sobre mí. Y cuando yo nací, estaba el destino, pero yo no lo sabía. Estaba el propósito y no lo sabía. Nosotros como hijos puedo decir que siento que vivimos una vida muy privilegiada. Vivimos en la bendición de Dios. Siempre vimos la provisión de Dios, la mano de Dios, la protección de Dios. A mí me llegaban oportunidades y yo no sé si era salva, pero vivía en la bendición de mi papá y de mi mamá. Yo no entendía que los diablos y los demonios que querían matarme, ellos estaban peleando por mí. Ellos se metieron en medio de la muerte y la vida para protegernos a nosotros los cuatro, yo, Naisa, Joel y Melody. No solamente a nosotros los cuatro, pero a todos ustedes. Ellos se han parado en la brecha por nosotros. Y aunque ellos pelean por nosotros, si nosotros no entendemos lo que Dios ha puesto sobre nosotros, vamos a perder lo que Dios nos ha dado. Las advertencias siguen hoy en este día. Porque es momento importante. Dios me llamó pastor. Dios me llamó salmista. Desde el momento que yo nací, los demonios en esos niveles de llamado empezaron a desear matarme. Por eso es que no querían que yo naciera.
Cada uno de nosotros, los cuatro hijos, tuvimos algún problema en llegar aquí. Y desde que llegamos, el diablo ha tratado de matarnos a todos, a Melody, a Joel, a Naisaka, cada uno de nosotros. Yo no entendía, especialmente cuando salí de la cobertura de la casa de mi mamá y de mi papá, que mi vida espiritual estaba aquí, pero los demonios que fueron asignados para matarme estaban operando desde el nivel de mi llamado. Yo me sentía que me moría. Me sentía que me ahogaba. El apóstol Hugo me decía: Joan, tienes que salir de esa ciudad, de cada ciertos meses tienes que salir para poder recuperar fuerza. Yo no entendía lo que estaba pasando en el mundo del espíritu, porque toda mi vida, mi papá, mi mamá nos habían protegido. Fueron una verja de protección para nosotros. ¿Sabe? Yo no me había levantado a mi responsabilidad espiritual porque no había necesidad. Vivía en la bendición, oportunidades, dinero, casa. Cuando salí de la protección, salí de la cobertura, porque me uní a una cobertura que no me podía proteger. Fue mi decisión y yo cargo la responsabilidad, y es la verdad. Y los que están esperando a Dios por su esposo o su esposa, escoja bien, escoja bien. Y no tengo vergüenza lo que he vivido, porque mi testimonio va a liberar a otros para que tengan esperanza que Dios no ha terminado contigo. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de Jezabel, todo espíritu de manipulación, todo espíritu de abuso, todo espíritu de mentira, todo espíritu que viene del mismo infierno, aunque venga a través de tu propio esposo o a través de tu esposa, yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Y yo declaro que tú no morirás, pero vivirás para ver la gloria de Dios en tu situación. No te rindas. Créele a Dios. El diablo es un mentiroso. Aquí no morimos, aquí resucitamos. ¡Woo! Entiérrame si quieres. Ponme la plaquita aquí, dice que Joan aquí está. Pero al tercer día, después que yo pase mi propio proceso, después que yo camine por el mismo infierno, yo me voy a levantar en el poder del Espíritu Santo. No vamos a caminar en vergüenza. No vamos a caminar en temor, no vamos a esconder nuestros testimonios, porque es ahí que Dios se glorifica. God, I give you the praise. 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 Te alabo, mi Jesús. Te alabo, mi Jesús. Te alabo, mi Jesús. Tuve que aprender que los demonios asignados para matarme estaban operando en el nivel de mi llamado, pero mi entrega y mi vida espiritual no estaban a la par con el llamado de Dios en mi vida. Y el enemigo se estaba aprovechando, y él pensaba que ahí me iba a matar. Él se estaba aprovechando, pero él no sabía que había un Elías que estaba orando, una mamá que estaba orando y clamándole a Dios. Y los que nos oyen dicen: esa gente tiene como un ídolo a un hombre y a una mujer. Es que no entienden las cosas del Espíritu, no entienden las cosas del reino de Dios. Y un hombre con un mal corazón se aprovecha
de los conceptos del reino para manipular la gente, para robarle a la gente. Pero nuestro papá no es así. 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 Y estamos agradecidos. Tuve que aprender que yo tenía que subir en mi vida espiritual para poder entrar en combate. ¿Sabe? De aquí abajo no podía pelear porque estaba en una desventaja. Was it a disadvantage? En una desventaja. Yo tuve que subir para poder estar en el mismo nivel que los demonios y los diablos que me están tratando de matar. Déjame decirte, con las oraciones del año pasado, los ayunos del año pasado, eso ya no te va a servir en este tiempo. No te va a servir en este tiempo. La entrega de antes no te va a servir en este tiempo. No, la rutina de ayer no te va a servir en este tiempo. ¿Sabes? Nosotros pensamos que los demonios que vienen a matarnos son pequeñitos. No. Él empieza con los grandes. Faraón no estaba matando a los de 15. Estaba matando a los bebés. Él quiere matarte en tu infancia espiritual. Quiere matarte antes de tú entender quién eres. Quiere matarte antes de tú llegar a la rama que está encendida con la voz de Dios. Él quiere matarte en el desierto. Quiere matarte antes de tú entender quién tú eres en el reino de Dios. Por eso es que tú necesitas una cobertura. Por eso necesitas un padre espiritual. Por eso necesitas protección. Porque es el padre espiritual que te va a decir, this is who you are. Te va a dar tu identidad para tú poder entender lo que está pasando, para que te levantes. Y la semana pasada oí el Espíritu Santo que me dijo: tienes que pelear para heredar. Y yo decía: ok, Espíritu Santo. Y yo pensaba que la enseñanza iba a ir de esa línea. Pero después oí el apóstol Hugo cuando dijo y profetizó, diciendo: ya hemos peleado mucho, ya no vamos a pelear, Dios peleará por nosotros. Y le pregunté al Espíritu Santo porque no entendía, porque él ya me había dicho: tienes que pelear para heredar. Y el Espíritu Santo me dijo: la pelea más grande que tendrás será pelear contra ti mismo para recibir lo que se te ha concedido. La pelea más grande no es con el diablo. La pelea más grande no es con los demonios. La pelea más grande que tú te vas a enfrentar es con ti mismo. Con ti mismo. Con ti mismo. Con tus planes. ¿Entiende? Algunos de ustedes conocieron al apóstol a los 20, a los 30. Inmediatamente pudieron ver que era un hombre de Dios, ungido de Dios. Siempre he honrado a mis padres. Son santos delante de Dios. Pero yo no podía ver la diferencia entre papi y mami y la voz de Dios, el profeta de Dios en mi vida. Por eso la rebelión, por eso la desobediencia, por eso como que no entendía yo en mi espíritu, no tenía madurez para entender que no eran solamente mami y papi, pero que eran la voz profética de Dios para mi vida. ¿Sabe? No entendemos y queremos vivir a nuestra forma. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y después cuando dicen: no es así. No, nos molestamos. Lo voy a hacer sí a la escondida. Esa era yo. Las cosas que sufrí, que no eran necesarias, porque no podía reconocer. Y ustedes me juzgan a mí, pero ustedes también lo hacen. Yo soy un individuo. Dios a mí me habla. Yo tengo revelación de lo que Dios está haciendo conmigo. ¿Sabes quién Dios usa para revelar lo que está en tu corazón? Tu papá.
Yo me acuerdo una vez, no te molestes conmigo, Melody, que un novio tuyo llamó a nuestra casa. Yo agarré el teléfono. Ex novio, no fue el esposo de Melody, otro demonio que Dios tuvo que sacar. Y yo agarré el teléfono y él me dice, ponme a Melody. I said, excuse me. Hola, ¿cómo estás? Uno saluda cuando uno llama a una casa y yo me molesté. ¿Y sabes qué pasó? Papá me agarró y me dijo que sea la última vez que tú te comportes así con él. Y yo, pero él estaba mal. Yo estaba correcta en lo que estaba diciendo, pero la corrección la recibí yo. ¿Sabes lo que él me dijo? Tú no puedes controlar lo que otra gente hace, pero tú puedes controlar cómo tú reaccionas. Porque la corrección, la dirección, el mando causa que lo que está en tu corazón, cuando él me dice algo que no me gusta, ahí es que yo puedo ver lo que está en mi corazón. La pelea más grande que tendrás será pelear contra ti mismo para recibir lo que se te ha concedido. Óyeme, no podrás derrotar al enemigo hasta que primero conquistes a ti mismo. Porque cuando el diablo llega a ti, él se encuentra con él mismo. ¿Me explico bien? ¿Me entienden? ¿Sabe? Cuando el diablo llegó a Jesús, no había nada ahí que se parecía a lo del diablo. Pero cuando nosotros no matamos el yo, no matamos la carne, no matamos la preferencia personal, ahí el diablo nos usa como una marioneta. Y los cordones son los cordones que tú dejaste ahí porque no quisiste morir al yo. Y le dejaste cordones al diablo para que él te manipule, te ofendas, te molestes. Yo me voy del ministerio, no voy a mandar el diezmo. Él es un hombre como yo. Yo también tengo unción. Y el diablo ahí. Y tú predicando, danzando, y el diablo está alando los cordones porque los dejaste ahí, porque le diste acceso. Esto es serio. En esta semana se nos está definiendo la vida o la muerte. Espiritual, pero también natural. Y los que tienen oído para oír, que oigan. Y deja de mirar a la persona que está al lado tuyo. Obsérvate a ti mismo. Porque lo más difícil es uno verse a uno mismo. Vemos la falta de todos, pero cuán difícil es vernos a nosotros mismos. El diablo llega y ve el orgullo, la prepotencia, el mal corazón, como predicaba nuestro hermano, la arrogancia, la amargura, la ofensa. Y el enemigo puede operar en ti porque se identifica con lo que está en ti y él puede manipularte. Vamos a ir a Primera de Reyes 19. Y les pregunto en esta mañana, ¿eres digno de recibir una doble porción? Where's my scarf? I need my scarf. Y le dije a Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat. De Abel Mehola ungirás
para que sea profeta en tu lugar. Todos conocemos esta historia. Dios le da percepción al hombre de Dios, al profeta, para ver el llamado de Dios en sus hijos. Entiende, Dios le ha dado a nuestro Padre espiritual la habilidad profética para ver en nosotros el llamado de Dios. ¿Cuántos aquí pueden decir que están operando en una gracia que tú nunca vistes para ti mismo, que tú nunca vistes? ¿Sabe? Yo nunca me vi predicando, yo nunca me vi, ¿sabe? Yo quería ser artista cristiana, claro, porque no me quería ir al infierno. Pero no me vi pastora, no me vi predicando, no me vi, ¿sabe?, siendo una gran mujer de Dios, porque no quería la responsabilidad espiritual. Quería cantar, recibir un cheque e irme para mi casa para vivir mi vida. Y mami me decía, tú vas a predicar, tú vas a predicar. Tú, mami, déjame, mami, por favor. Y papi le decía, Minerva, déjala quieta. Porque él ya sabía que él estaba peleando en oración, porque mi oído no quería recibir el plan de Dios y el propósito de Dios. No voy a hablar hoy de nadie más, voy a hablar de Joan. Él pudo ver el llamado en mí, él pudo ver el llamado en mi hermano Hugo, él pudo ver el llamado en Gabriel, él pudo ver el llamado en Joel, aún cuando Joel estaba en el mundo. Él vio en Isaac lo que nunca Isaac vio en él mismo. En Melody, él vio en nosotros, él ve. Tú crees que él no te conoce, pero a través del Espíritu, él te conoce. Tú lo saludas una vez y él ya sabe. Por su percepción espiritual. Dios habló con Eliseo y le dio instrucción quién iba a tomar su lugar. Vamos al verso 19, primera de Reyes 19:19 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Llegó el profeta. El hombre no sabe, él no conoce el llamado, él no sabe lo que Dios ha dicho, él no sabe lo que Dios ha declarado. El profeta viene y le tira su manto. Inmediatamente el hombre siente algo y dice, ¿qué es esto? ¿Sabe? Él no puede entender con su mente lo que siente, pero hay algo dentro de él que se ha avivado. Hay algo dentro de él que se está levantando. Hay algo dentro de él que él dice, ¿qué es esto? Yo nunca he sentido algo así en mi vida. Y fue tanto la convicción de lo que sintió que demandó un cambio en la vida de Eliseo. ¿Eres digno de recibir la doble porción? El verso 20 dice: entonces dejando él los bueyes, vino corriendo. En el momento, ¿sabe?, él le tiró el manto y siguió caminando. Eliseo como que se estremece, tira lo que está haciendo y corre tras el hombre de Dios. Papi no va a correr detrás de ti. Tú tienes que correr detrás de él. Es así. Y al que no le guste, sabe, tú puedes pelear conmigo todo lo que tú quieras. Yo soy su hija. Pero yo he vivido sin la protección y he vivido con la protección. Y prefiero vivir con la protección. Haga lo que yo tenga que hacer, el diezmo que tenga que mandar, la honra que tenga que, si me tengo que poner traje todos los domingos, me pongo traje todos los domingos. Si quieres que me ponga una mascarilla verde y roja y azul, ya no me importa, porque yo me acuerdo quién yo era. Yo me acuerdo, y yo no estoy diciendo esto para condenar a nadie. Usted haga en su iglesia como usted quiera. Pero yo he vivido infiernos. Por no tener la protección que necesitaba. Y no voy a regresar para complacerle a nadie. Que digan es un ídolo, que digan es adoración al hombre, que digan lo que quieran decir, que ellos, que mueran ellos en su ignorancia.
¿Sabes lo que el Espíritu Santo me dijo a mí? Sería una vergüenza que tus hermanos espirituales reciban el legado de tu papá y tú no. Siendo su hija, teniendo su sangre, pareciéndote a él aún con las ojeras. Que tú no recibas la doble porción, que tú no recibas el manto por tu actitud de familiaridad con él, porque es tu papá natural. Es posible que sea mi papá natural y que no sea mi padre espiritual por mi actitud. Y quizás que él se vaya con el Señor y que me deje un dinerito, y después que se va el dinerito no me queda nada. Porque la herencia no es esto. La herencia es lo que nos da en el Espíritu. Esa es la herencia que te va a dejar grandeza. Esa es la herencia que te va a dar millones. Esa es la herencia que te va a dar dirección para tu iglesia. Esa es la herencia que va a traer los millones y los miles y los pueblos y las victorias. Lo que recibimos en el Espíritu. Quiero hablar con el apóstol. Conéctate en el Espíritu. Ya somos miles. Él no puede atender a todo el mundo, pero ahí está el púlpito Nahum Rosario atendiéndonos a todos. Me dijo el Espíritu Santo: sería vergüenza que todos tus hermanos reciban la doble porción de tu papá y tú no, por la actitud de tu corazón. Mira a tu hermano Hugo, mira a tu hermano Bertucci, mira a tu hermano aquí, allá en México, en Costa Rica, en Chile, en todas partes, y ellos lejos y recibiendo legado y recibiendo herencia, y tú aquí al lado de él y no recibes nada. Dios tuvo que tratar conmigo. Dios tuvo que tratar conmigo. Eliseo dejó los bueyes porque sintió algo dentro de él. Su mente no lo entendió, pero su espíritu entendía que algo había ahí en ese hombre que él necesitaba. Primera de Corintios 19, verso 21 dice: y se volvió, no, 20. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Sabe? Él se hizo como que, ¿qué yo te hice? No hice nada. Pero Eliseo sabía que había algo que estaba pasando. ¿Ok? Mira, en el verso 21 dice: y se volvió, tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo, Maranata, ¿qué dejarás tú para posicionarte para recibir una doble porción? ¿Qué dejarás tú para posicionarte para recibir una doble porción de lo que a nosotros nos pertenece como hijos de esta casa? ¿Sabes? Yo no quiero la unción de este, yo no quiero la unción de este, yo no quiero la unción de este. Y yo conozco muchas personas con grandes nombres, pero el manto que yo quiero, la unción que yo quiero, la fe que yo quiero, la vida que yo quiero, es la vida que ellos cargan. Porque esta es mi tribu, esta es mi familia. Hay otras familias preciosas, maravillosas, grandes, haciendo cosas grandes para Dios, pero ellos no son mi familia. Esta es mi familia. Si voy detrás de algo, si voy a correr detrás de algo, no voy a correr allá afuera, voy a correr aquí. Ah, lo dices porque es tu papá. Diga lo que digas. ¿Quieres congraciarte para que te deje más en su, después que se vaya con el Señor? Papi, no me tienes que dejar nada. Todo lo que yo he necesitado, tú ya me lo has dado.
Déjalo todo aquí para Panamá, para la ciudad, para lo que va a pasar después que tú te vayas con el Señor. No me tienes que dejar ni un centavo, porque me lo has dado todo. Todo. Aun cuando tú no tenías, me dabas a mí. Tenemos que ser entendidos. No podemos malgastar el tiempo. No podemos malgastar la oportunidad que tenemos. Él mató los bueyes para asegurarse que no regresaría a su vieja vida. Los mató. Otros no pudieron superar esos momentos. Fue a despedirse de su mamá y su papá. Algunos aquí fueron a despedirse de su mamá y su papá. Y mami te dijo: no te vayas, hijo. No te vayas, hija. No, es que no, 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 no. Y nos estancamos ahí por complacer a mami y a papi. Y desobedecemos a Dios. Desobedecemos a la voz profética. Y no seguimos hacia adelante. Él se fue, se despidió. Y mamá le dijo: pero ¿para dónde vas? Pero ¿con quién te vas? Pero yo no entiendo. Pero nene, tú tienes un negocio aquí, tú tienes biles, tú tienes cosas que tienes que hacer. Tú eres un hijo de esta casa. ¿Cómo te vas a ir a ser siervo? No lo entiendo, pero me voy. ¿Saben? No podemos creer que el legado y la unción y la doble porción nos va a llegar o nos va a caer simplemente porque llegamos a la convocación y danzamos y corrimos. ¿Qué te atreves a dejar? ¿Qué te atreves a quemar? ¿Puedes morir al yo? ¿Puedes morir a la preferencia? Cuando te quieres casar con esa muchacha y tu papá te dice que no. Hijos de los pastores, ¿a dónde están los hijos de los pastores? Espíritu Santo, ayúdanos a entender que no tengamos mente, pensamientos carnales. Porque podemos vivir toda una vida al lado de la unción y nunca recibirla, y nunca, que nunca nos caiga el manto encima. Ayúdanos a entender, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo. ¿Puedes morir a tu libertad? ¿Puedes morir a tus planes? ¿Puedes morir a tu opinión? ¿Puedes morir a tu preferencia? ¿Puedes morir a tu visión personal para casarte con el manto? Para casarte con el llamado. El Espíritu Santo me dijo: hay muchos aquí que no están porque escogieron divorciarse del llamado profético por ofensas personales. Y esto causó que cuando el manto cayó, no estaban en posición. Joel, stand over there. Un ejemplo, yo tengo mis opiniones, yo tengo mi forma, yo tengo unción, yo tengo llamado, la mano de Dios está sobre mí y estoy trabajando aquí para el reino y llega el momento para recibir la doble porción. Dios no va a buscar a donde tú estás para... Aquí a donde está papá, va a caer el manto. Y si tú estás allá en tu posición, en tu arrogancia, en tus opiniones, en tu preferencia, el manto cayó allá, tú estás acá, no recibiste nada. You can sit down, Joel. Ruth le dijo a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueras, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada, así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte, que solo la muerte, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos.
Y cuando yo digo nosotros dos, mami y papi, son una carne, que solo la muerte, las opiniones de la gente, los bochinches de la gente, los pleitos de la gente, los comentarios en las redes sociales, no me importa. Solo la muerte nos va a separar. Solo la muerte va a separar a Naisak y papi. Solo la muerte va a separar a Melody, papi y mami. Solo la muerte va a separar a Joel, a todos los nietos. Solo la muerte nos separará de ti. Porque hemos decidido como familia, cueste lo que cueste, no vamos a ser familiar. No vamos a dejar que esta oportunidad nos pase sin recibir. Y cuando ese manto caiga, Naisa va a estar en su lugar, y Melody va a estar en su lugar, y Joel está en su lugar, y yo voy a estar en mi lugar, y Javier va a estar en lugar, y Ariana va a estar en tu lugar, Hadara vas a estar en tu lugar. Porque cuando el manto caiga, vamos a estar como familia parados, preparados. Mi pregunta es, ¿estarás tú con nosotros? Porque no se trata de sangre, se trata de espíritu. Segunda de Reyes, ya voy terminando, capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí. No puedo pasar esta parte. Ok, paciencia. Eliseo se convirtió en el siervo de Elías. Óigame, el que sirve ve los defectos de su amo. El hijo ve los defectos de su padre. Los hijos ven los defectos de su madre. Eliseo era siervo y es obvio que vio los defectos de Elías. Pero me imagino que cuando Eliseo se quería ofender e irse, se acordaba de lo que sintió cuando Elías le puso el manto y la visión de lo que él quería recibir lo mantuvo en la posición correcta, con la actitud correcta. Yo me puedo ofender con papi, pero yo quiero lo que tú tienes. Me voy a quedar aquí. Yo me puedo molestar, pero no me voy a mover. Yo puedo ver sus defectos. Perdóname, papi. Él tiene defectos. Él no es un hombre perfecto. Pero yo no soy perfecta. Mis hijas me miran a mí y ven mis defectos. Y aunque yo piense que soy la madre más perfecta, hay días que mis hijas lloran y dicen, mami, tú no me entiendes. Y se ofenden conmigo. Y yo pensando que estoy haciendo lo máximo para ser la mejor madre. Y en sus ojos, no estoy dándole al blanco. ¿Sabe? El siervo, el que está sometido, el hijo, ve los defectos de su padre. Pero no permitas que la ofensa durante el tiempo de servicio te saque de posición, porque el manto va a caer. El manto va a caer. El manto va a caer. ¿Dónde vas a estar tú cuando caiga? ¿Has conocido una persona que murió su mamá y están en el ataúd? ¡Ay, mami! ¡Qué vergüenza que no hable contigo por 10 años, mami! ¡Perdóname, mami! ¡Perdóname, mami! ¡Mami, te amo, mami! Pero cuando estaba viva, estabas en pleito, estabas en pelea, no llamabas a mami, estabas molesta porque ella te dijo algo y no te gustó. Y ahora que está muerta, estás en el ataúd, compungida y atacada, y ahora te tienes que ir a la terapia porque estás traumatizada, porque no aprovechaste el momento y el tiempo que tenías. Nosotros no vamos a ser así. No nos vamos a turbar con la humanidad del hombre. ¿Sabe? Y esto yo no lo entiendo. Hay movimientos que tienen apóstoles adúlteros. Ahora no me quieren hablar. No les tengo miedo.
apóstoles adúlteros, apóstoles abusando a las niñas, apóstoles robando el dinero. Y la gente fiel, ese es mi apóstol. No hables de mi apóstol, no toques al ungido, dicen. Y nosotros con un hombre santo de Dios que ha solamente tocado una mujer y se llama Minerva, Luz Minerva Rosario. Y estamos, ay, es que no me gusta cómo me miró, no me gusta cómo predica, no me gusta que en cada servicio tiene que cantar 4 canciones, pero ¿por qué tanto cántico? ¿Sabes? Son cosas estúpidas. Perdona que lo diga, pero son cosas estúpidas. ¿Qué nos cuesta ignorar su humanidad para recibir lo de Dios que está en él? ¿Qué nos cuesta? No nos cuesta nada. ¿Sabes lo que te cuesta? Morir al orgullo, morir a la carne, morir a la preferencia. Ay, Padre. ¿Alguien oye la voz de Dios en este día? Entender esto me ha salvado la vida. Entender esto ha permitido que yo me levante en el tiempo más difícil de mi vida. Entender esto ha permitido que yo pueda ejercer el primer ministerio Maranata completamente 100% en inglés para una nación que nunca va a entender el español. Poder llevar este ministerio, esta unción, este aceite a un mundo que nunca puede meterse al púlpito ni a un rosario y entender lo que dice el hombre de Dios, pues convirtió a su hija, a un pequeño Naun. Permite que ella hable inglés y tiene una iglesia que 90% son negros americanos. Y estoy pastoreando en el sur. Y en los Estados Unidos aún todavía la gente dice que las mujeres no pueden pastorear. Y estoy en el sur, a donde estaba la esclavitud. Una mujer puertorriqueña con una iglesia de negros americanos, con una palabra profética y apostólica que aprendí en ese hombre de Dios. Y este legado sigue en España, sigue en Noruega, sigue en Atlanta, sigue en Colombia, sigue en África, sigue en China, sigue en Corea, hasta los fines del mundo. Somos Maranata y no pedimos perdón por eso. Maranata Jesús, ven. Maranata Jesús, ven. Maranata Jesús, ven. Maranata Jesús, ven. Y vamos a llenar, estamos llenando la tierra con la gloria. De Dios. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré.
fueron pues ambos. ¿Sabes lo que hacía papi conmigo? Papi, voy a hacer esto y esto y esto. Vete. Dicen que cuando te dan cuerda, uno mismo se... Él me daba cuerda. O sea, él no estaba encima de mí. ¿Para dónde vas? ¿Con quién estás? Verificando, mirando. ¿Sabes? Hay aquí pa... Oh, santo papá, padres helicópteros. Padres helicópteros en la carne, buscando los teléfonos de los hijos porque están en temor de lo que están haciendo los hijos. En vez de meterte en la cámara secreta con Dios y arrebatar a tus hijos en el espíritu. Yo no puedo salvar a mis hijas. No importa cuánto yo mire el teléfono de mis hijas, si van a pecar, lo van a hacer. Si tienen el deseo de perderse, lo van a hacer. Si quieren ir a la fiesta y lo desean en su corazón, lo van a hacer. Si quieren hacer esto y esto y esto y esto y lo tienen en su corazón, lo van a hacer. Yo no puedo tratar con las acciones. Tengo que dejar que Dios trate con su corazón. Y Dios me dijo: Joancita, si te salvé a ti, ten confianza que yo también salvaré a tus hijas. Yo reposo en la palabra que sale de la boca de mi padre y de mi padre y de mi madre, porque ahí sentadita, calladita, ella ve, ella sabe, ella ora, ella intercede, y si estás mal, ella con sus oraciones te va a sacar. Y declaramos el reino de Dios sobre mami, en su cuerpo, en sus huesos, en sus músculos, toda retención de agua, Señor, toda artimaña que viene del mismo infierno, declaramos que se rompe esta semana en el nombre de Jesús. Toda agonía en el nombre de Jesús, todo dolor en el nombre de Jesús, declaramos la vida de Jesucristo. Arrebose manderebe shakaya rabakananana, de su cabeza hasta sus pies, en el nombre de Jesús, declaramos victoria. Declaramos victoria. Declaramos victoria. Papi la necesita. Papi la necesita. Papi la necesita. Y declaramos la vida de resurrección sobre ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale gloria a Dios. Verso 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Después que había servido, después que trabajó, después que olió las medias apestosas del profeta, después que le arregló su comida y le trajo su café, y se ofendió porque el profeta le dijo: no, necesita más azúcar, y este profeta ingrato, yo aquí limpiando, sirviendo. No, después que había hecho todo eso, él dijo: has pedido algo difícil, pero si estás ahí hasta el final, si estás ahí hasta el final, te será hecho. Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes.
¿Sabe? Él ya se había despojado de su negocio, de sus preferencias, de su ego, de su vida, de amargura, de cualquier cosa. Y aún en ese momento, su propio manto. ¿Sabe? Él tenía percepción profética porque Dios ya había declarado que él era el próximo profeta. Él ya sabía, los profetas le dijeron, mira, hoy en este día te tomarán a tu Señor de ti. Y él dijo, ya yo lo sé, porque Dios le había hablado. Él ya estaba moviéndose en una unción profética, pero él reconoció que cuando cayó el manto, lo que él tenía no era lo suficiente y que... Yo no quiero mi unción, yo quiero la tuya. Porque la mía solo me sirve para cierto nivel. Yo no soy apóstol, pero cuando me pongo el manto del apóstol, los mismos diablos y los demonios se estremecen porque estoy llegando en la unción de mi papá. Y no me tienen que decir apóstol para yo operar en la unción de mi papá. Somos un pueblo apostólico, somos un pueblo profético, pero no necesitamos los títulos para operar en nuestra identidad. Si hay título que dar, que Él lo dé. Pero si te lo da o no te lo da, no importa. Haz la función. Haz la función. Haz la función. A mí me decían, tú no eres pastora. A mí me decían, los hombres no van a venir. A mí me decían, no, tú eres más evangelista. Mira, digan lo que digan. Le estoy dando comer a ovejas. Están creciendo. Las estoy cuidando. Estoy, aunque no quieran darme el título, estoy haciendo el trabajo. Eso es lo que importa. Haz el trabajo sin el título. Y quizás si Dios quiere te da el título cuando puedas manejarlo. Pero queremos el título sin hacer el trabajo. Dale gloria a Dios en esta mañana. Eliseo tomó su manto, lo rompió en dos partes, recogió el manto de su padre, agarró su manto que había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Esto se ha predicado aquí en Maranatha mucho. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas. Del mismo modo. Hemos predicado eso mil veces. Es que el modo de papi es anticuado. Es que las canciones de papi son anticuadas. Es que el vestuario de papi es anticuado. Es que la forma de papi es anticuada. Queremos ser relevantes. Hay muchos que son relevantes pero no tienen poder. No lo tienen. Yo creo que Dios nos puede dar una sabiduría. Sabiduría. Saber empaquetar lo viejo. Que parezca lo nuevo. Para atraer una nueva generación. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron la fórmula de Coca-Cola? No lo cambian. El envase lo cambian un poquito. Usan nuevos artistas para promocionar Coca-Cola. Si hay algo nuevo que lanzar, le ponen otro nombre, pero el nombre Coca-Cola y la inscripción Coca-Cola no se cambia. Porque es lo original.
es lo que vende, es el fundamento de Sprite, Mountain Dew, Diet Coke, Coke, toda Fanta, Water, Dasani. El fundamento de todas las bebidas es Coca-Cola. El fundamento de esta casa es Jesús, Espíritu Santo, el Padre y Naun y Minerva Rosario. El que quiera meterse a ese fundamento y dice, me quiero quedar con el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, pero quiero sacar al Padre Naún, vete a otra casa. Porque este hombre, how do you say intertwined? Se ha entretejido tanto con Jesús que cuando tú miras el fundamento, tú no sabes, Naún, Jesús, Minerva, Espíritu Santo, Padre, ¿sabe? No se ve la diferencia. No puedes decir, ah, yo voy a sacar este pedacito del fundamento porque aquí está Naún con sus preferencias. No, eso está, ese cemento está mezclado, ese cemento está firme, ese cemento ya se ha secado, ese cemento no se puede marcar. Pero ¿sabes qué sí podemos hacer? Seguir edificando hacia arriba para que una nueva generación conozca la gloria, la presencia, la pasión, la oración, el ayuno, la búsqueda, la santidad, la consagración y la vida de fe que se nos ha enseñado. Dale un poquito de brillo, un paquete nuevo, pero no cambies la fórmula. Porque eso es lo que es el regalo que Dios nos ha dado. Es el regalo que Dios nos ha dado. It's not a burden. What's the word for burden? No es una carga. ¿Sabes lo que la gente dice de mí? ¿Sabes? Porque a papi lo entienden un poquito más porque papi tiene 78, right? Tomorrow you'll be 79. ¿Ah? Mañana 78, right? Tomorrow. A papi lo entienden un poquito más porque tiene 77, va, para los 78. ¿Sabe? Él es de otra época, él es un soldado, un general, entienden al general. Ay, pero su hija es un poco intensa. Así me dicen. Prefiero ser intensa. Porque la otra Joan iba camino al infierno. Mejor esta intensa que se va para el cielo y va a cumplir el propósito de Dios. ¿Me explico? Vamos a ser intensos, vamos a interceder, vamos a adorar, vamos a declarar, vamos a edificar, vamos a conquistar, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, apasionados, buscando la santidad, buscando la presencia de Dios. Y cuando la gente está desesperada, van a venir buscando lo que funciona. ¿Tú crees que es una casualidad ver a estos hijos de los pastores orando con intensidad? Son padres que se han invertido en sus hijos. Y yo sé que el diablo vino a destruir cada uno de sus hijos. ¿Cuántos son testigos los padres que tú viste que el diablo llegaba para robarte los hijos y tú peleaste? Y ahora miramos y está aquí el hijo del pastor evangelizando, adorando, esto que el otro. Mira Joel, y si necesitas un testimonio, mira la vida de Joel, y estamos agradecidos. Pero si Dios lo hizo en la vida de Joel, lo seguirá haciendo en nuestros hijos, en nuestros nietos, porque hay algo aquí que funciona, y es la vida de Cristo en nosotros. Es real, no es fantasía. Aquí puedes sudar y el oro no cambia de color, porque lo que hay aquí es real. Lo que hay aquí es real. El oro, que no somos perfectos, pero lo que hay aquí, la honra del Espíritu Santo, la honra de Jesús, buscando al Padre, es real. Y la honra que le tenemos a nuestro Padre y a nuestra Madre es real. Y por eso es que estamos en la bendición de Dios. No dejes que nada
ni nadie cause que cuando el manto caiga acá, tú estés allá. Levanta tus manos conmigo en este momento. Me robó sacayada. Sherobo sendarabaraba. Recatana mande rebeca shororobosata. Rebesicarabana. Señor, nos atrevemos a decir que renunciamos nuestras preferencias. Renunciamos nuestro ego. Renunciamos nuestra forma. Renunciamos nuestros planes. Renunciamos al yo. Renunciamos lo que queremos. Renunciamos, Señor, nuestras opiniones. Renunciamos, Señor, al plan que teníamos para nuestras propias vidas, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús que recibimos un corazón humilde en esta mañana. Recibimos un corazón humilde en esta mañana. Recibimos un corazón que puede recibir la corrección de Dios. Recibimos un corazón que puede recibir la corrección de nuestro Padre espiritual. Recibimos un corazón puro, un corazón honesto, Señor. Un corazón, Señor, que no aguanta, Señor, las ofensas, Señor, que no guarda las ofensas, Señor. Líbranos del mal, líbranos del mal, líbranos del mal, líbranos del mal. Danos un corazón puro, Señor. Señor, que cuando caigan los mantos, porque en esta casa no va a caer un manto, no solo va a caer un manto, no solo va a caer un manto, pero dice el Espíritu Santo de Dios que hay un manto con tu nombre, hay un manto con tu nombre, hay un manto que tiene tu nombre, adorador, pastor, pastora, líder de jóvenes, líder de diáconos, hay un manto con tu nombre y ese manto va a caer. Y yo declaro, yo declaro por fe que tú estarás en posición para recibir el manto que Dios tiene para ti a través de este ministerio. Yo declaro que por fe vas a servir con gozo. Yo declaro por fe, Señor, que tu corazón se va a alinear con el corazón de Dios. Voy a declarar que vas a caminar y vivir en honra a nuestros padres espirituales, Señor, aleluya. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y yo declaro, Señor, que ya se fueron los días de los hipócritas. Ya se fueron los días de las dobles caras. Ya se fueron los días de los que dicen, papi, te amo. Pero le dan la puñalada en la espalda. Yo declaro que han llegado días de pureza. Yo declaro que han llegado días de fidelidad. Yo declaro que han llegado días de humillación, de humildad, que servimos con gozo para poder estar en posición. Porque los mantos. Así tú crees por fe que Dios tiene algo para ti, que viene del Padre de los cielos, pero viene a través de nuestro Padre espiritual. Pon una demanda. Ese mismo espíritu de fe yo lo quiero. Esa misma consagración yo la quiero. Esa misma búsqueda, esa vida de búsqueda yo la quiero. Señor, clamamos a ti, porque la próxima generación en desesperación necesita la continuación de este ministerio. Este mundo con desesperación necesita este